Bueno, yo pinto desde del 78, empecé a pintar el primer cuadro, recibí 3, 4 años antes de esa fecha, compré lo que me indicó un poco el empleado, que eran unos pinceles, óleo, como mezclar, y ahí cuando empecé recién con el óleo me vinieron todos los secretos de la pintura a nivel de lo que es la frente nuestra, voces muy metálicas, cortantes, y el brazo, los brazos, como se movían vertiginosamente, ¿sí? Y fíjense una cosa, es importante aclarar esto. Como estoy remangado, ahora tengo que pintar remangado. Por más filo que haga, yo no puedo pintar con las mangas hasta la muñeca, porque es como que algo entraba por los codos. Tengo que tenerlos libres, bien abrigados, emponchados. Famosa música de las naves. Hay uno que dice... Bueno, eso es muy característico de ellos, otros que hacen como una vía, que eso es cuando ellos están asentados y están tomando muestras del terreno, porque utilizan muchos minerales. Después también hay unos sonidos como que de pasos de los hermanos, tanto los altos como de los petizos. Bueno, hay una diversidad de sonidos en la música de las naves. No me puedo adueñar de las obras porque no son mías y por eso tampoco puedo venderlas. Por eso está la diferencia con un artista que realmente saca mucho de sí, que es importante porque hay valores muy, muy, muy trascendentales en un artista que plasma en la pintura. No es mi caso, por eso que yo me considero un copiador y no soy el dueño de esto, que va a trascender mi persona. El copiador mañana se va y la pintura va a trascender, que es lo más importante y no el intermediario. Los bocetos yo los veo y los copio, y muchas veces los copio en blanco y negro porque aparecen en blanco y negro, a veces con los colores, va de violáceo, bueno, voy anotando así de negra de lo que fuera. Cuando son en blanco y negro, me voy a sentar en esta mesa que ven ustedes a la izquierda, después si lo van a enfocar, me siento, tengo el boceto en blanco y negro, ahí me aparece en lo que sería la frente, a la altura de la frente nuestra, veo todo el cuadro ya pintado, lo único que tengo que hacer es copiar lo que ya está acá, en mi mente, acá, a la altura de la frente, entonces es muy fácil, no tengo que está elaborando nada. ¿Qué tal, demonios? Muy, pero muy buenas noches de viernes, ¿eh? Llegamos a la edición de diciembre del Café UFO Rosario, que por primera vez rompe la tradición y en vez de hacerlo el tercer sábado, esta vez, solo por esta vez, lo hace un viernes, ¿no? El tercer viernes de este mes. Diciembre cerramos el año, o mejor dicho, el Café Ufológico de Rosario cierra el año de una manera
De lujo, ¿eh? Una edición de lujo para terminar este 2020 tan particular, ¿eh? Ya están todos, ya está Lorena, ya están los invitados, Robert, Edgardo, Carlitos Matos, están todos ahí hablando desde hace como 10, 15 minutos que están charlando y demás. Así que se viene un programa de lujo, ¿eh? De lujo. Como siempre, y para demonios, todo un honor tener una vez por mes acá en el Café UFO Rosario en el canal, brindarle las instalaciones del canal. Para mí es todo un honor y un placer. Así que prepárense para una edición de lujo, vayan preparando el mate, vayan preparando el café, no sé, la cervecita, lo que sea, ¿eh? Antes de pasar con los invitados, paso como siempre muy, pero muy rápidamente por el chat. Quiero agradecer antes que nada a Hugo Doria, mi gran amigo Hugo Doria, que ya antes de comenzar el directo ya dejó un super chat, porque él ya sabe que este va a ser un programa de lujo. Y dije, no hace falta ni que empiece el programa, que ya dejó el super chat. Gracias, Huguito querido. Realmente muchas gracias por el apoyo que brindas al canal, ¿eh? Voy a nombrar a la gente, no voy a leer los comentarios porque si no vamos a extenderlo demasiado y quiero darle todo el tiempo posible al café. Así que solamente los voy a nombrar, como hago siempre con el Café UFO Rosario. Está, desde muy temprano, Arnaldo Vizcaro, bueno, Café Ufológico Rosario, que es Lorena, nuestra amiga Lorena, que está también ahí en el chat. Seba Pérez, Adrián Darío Aragonés, Hugo Doria, por supuesto, Alejandro Carol. ¿Qué más? Kinjo Shiro de Japón, Jonathan Gutiérrez, Gladys Espinosa, nuestra gran amiga Gladys Espinosa, ¿eh? Chose de Papel también presente, Caballero de Fuego Azul. Gracias, gracias, porque en estos directos aparece mucha gente que normalmente no sigue a demonios, o sea que no sigue a demonios, pero cuando viene Café UFO Rosario aparecen todos y está bueno porque es una forma que conozcan algo del canal también. Héctor Luis Fonseca también ahí presente desde Perú, Emil CDR también ahí presente, Carlos Grillo también ahí presente, Adrián Darío Aragonés, Fran Joel desde Rosario. Eugenio QSL también ahí acompañando, Gonza Martín ahí dice saludando, Pablo Martín Jiménez, Adrián Darío Aragonés, ya lo nombré, Ángel de Luz también ahí presente saludando, Laura SZ también ahí acompañando y Gabriel Barreiro, y bueno, hay más gente que después va a ir dejando sus comentarios. Ahora sí, no le quiero robar más tiempo al Café UFO Rosario. Me voy a poner acá, les aclaro antes de poner al aire a los invitados. En Rosario, o por lo menos donde vive Lorena, no sé si pasó un plato volador o qué, pero se cortó la luz, ¿eh? Se cortó la luz en la casa de Lorena, no sé si qué tanto afecta a Rosario, hay una tormenta terrible. Yo creo que pasó un plato volador, se la quiso llevar, pero por suerte no se la llevó porque la necesitamos esta noche, después que se la lleve, pero esta noche la necesitamos. Así que a Lorena la van a ver ahí media oscura, pero le da un toque así más íntimo, más místico para esta noche tan especial. Así que la vamos a poner al aire. Ahí la están viendo en semis penumbra, Lorena. Le voy a habilitar el audio. Lorena, querida, bienvenida, bienvenida, bienvenida una vez más acá a Demonios. Como decía al principio, un placer tener al Café UFO Rosario en el canal, un honor. Saludo así rápidamente, ya lo saludé en privado, pero ahora lo saludo así al aire a Robert, a Carlos Mato, a Edgardo, a todos, bienvenidos. Siéntanse como en casa y ya saben, esto no es una, esta es una charla entre amigos. Así que, Lore, como siempre, te dejo al mando del barco. Yo me voy, apago la cámara, me voy a tomar una cervecita y vengo dentro de un par de horas. Buenas noches, gracias a todos por acompañar. Sí, estamos acá en penumbras, como nunca, la primera vez en un directo que se corta la luz, con la presentación que ya hizo Carlos Iurchuk con el tema del plato volador y bueno, lo mejor, ¿quién dice? Pero estamos en penumbra, hay una tormenta tremenda en Rosario y acá por mi barrio se cortó absolutamente la luz, no se ve nada, así que no estoy haciéndome la misteriosa. Simplemente se cortó la luz. Así que estamos con las luces de esta pequeña ambientación. Qué noche, la verdad que muy contento, despidiendo el año, y queríamos tocar este tema del contacto. Para eso tenemos a Robert Limo desde España, agradecidísima porque aquí son las 10 y cuarto de la noche, ya son las 2 y cuarto de la mañana, o sea que Robert tuvo que hacer una siestita medio noche para poder estar despierto y acompañar a este directo. Y a Edgardo Marranti, que bueno, aquí en Argentina él es muy, muy conocido, él está en el Bolsón, ambos
nos van a contar su experiencia con el tema del contacto. Contacto, contactados. Bueno, para eso es esta noche, para que ellos nos cuenten. Y tenemos al gran Carlos Mato, que también es sumamente conocido en este ambiente. Él es bibliotecario y periodista. Él es el conductor de la del programa radial A las Puertas de Magonia. Y voy a leer cómo sigue, porque es Un viaje a la frontera de lo imaginal. Bueno, creo que el título lo dice todo. Gracias a todos por acompañar. Vamos a empezar al revés. En vez de darle primero la palabra a ellos, que nos van a contar su experiencia, vamos a que Carlitos Mato nos cuente quién es y qué va a hacer esta noche aquí en esta edición del Café Ufológico Rosario. Bueno, muy buenas noches, Lorena. Buenas noches, Carlos Gauchuk. Muy buenas noches a Robert Limós, a también Edgardo Amarranti. Un gusto poder compartir con ustedes y el agradecimiento por estar en este panel con dos artistas, con dos personas del mundo de la expresividad. Y bueno, ¿qué puedo contar de mí brevemente? Bueno, simplemente que soy bibliotecario, como vos bien explicaste, y en el programa radial A las Puertas de Magonia, Un viaje a la frontera de lo imaginal, intentamos asomarnos a ese mundo, a ese umbral un poco difuso para algunos, muy concreto para otros, para abordar estas cuestiones que son muy reveladoras de la condición humana. Y en ese sentido, creo que hoy vamos a tener una noche que tiene que ver con lo imaginal, donde vamos a intentar interpelar y dejarnos interpelar por lo que nos cuentan nuestros amigos Robert y Edgardo, ver esta realidad del contacto, esta realidad o no realidad, esta cosa intermedia del contacto, intentando objetivar, ¿no? Intentando objetivar cada uno de los elementos que aparecen, bueno, a la luz de la tradición primordial, a la luz de las religiones comparadas, a la luz de las creencias comparadas, ver a qué conclusión podemos llegar. Si es que hay una conclusión y si es que vale la pena que haya una conclusión, porque también a lo mejor el tema queda totalmente abierto. Bueno, siempre esa es la idea, que el tema quede abierto, porque en realidad siempre decimos lo mismo. Este espacio es un espacio donde se creó precisamente para que cada uno pueda compartir su experiencia, sus trabajos. Siempre decimos la misma palabra, es un espacio pluralista, en donde nos interesa que todos aquellos que quieran participar, que quieran acompañarnos, que quieran contarnos, son bienvenidos. Robert, Edgar, contanos un poquitito dónde estás en este momento y brevemente a qué te dedicas, para darle un poco la palabra a Robert. ¿Y por qué digo darle la palabra a Robert? Porque es entendible que para Robert son las 2:00 de la mañana, para nosotros todavía estamos como bastante, es temprano quizás, pero puede que pase que Robert en algún momento a lo mejor quiera retirarse. De hecho, lo hablamos antes. Creo que no se va a ir. Me parece que se está interesando. Muy bien, todavía bien. Bueno, Robert, Edgar, que nos cuente 5 minutitos ahí breve. ¿Dónde está y a qué se dedica para luego darte la palabra a vos? Vale. Bueno, perdón, Robert. Querida Lorena, bueno, antes que nada agradecerte a vos, también a Carlitos, a Robert, a Carlos Matos, bueno, a todos. En realidad yo estoy en el Bolsón. Mis trabajos, que va a ser mi risueño lo que voy a decir, son trabajos bohemios. Por el tema en que ando, justamente, a no poder vender los cuadros, no poder comercializar con este tema, siempre tuve que tener trabajos bohemios, fui hombre mosca, y ahora actualmente no estoy haciendo nada porque estoy a punto de pintar. Tengo más de 125 bocetos, y eso me va a llevar más de 20 días. He pintado 9 cuadros por día en 10 horas, batí un récord, y después pintaron 14 días 108 cuadros. Pero me interesaría, por lo que vi en Lorena, darle el paso, si estás de acuerdo, a Robert, porque bueno, yo creo que él tiene que ser el primero, por respeto, por donde está. Yo creo que ya está, ¿no? Me parece a mí, si no, te digo alguna cosa más. Perfecto, no, yo quería que la gente te escuchara, que escuchara tu voz.
Robert, contanos un poquito de tu experiencia, cómo empieza. Para los que no conocen, él es pintor y escultor de base, él es su oficio. Pero contanos un poquito, Robert, cómo empieza tu vida con respecto al tema del contacto. ¿Dónde fue que sucedió? Esto fue en Fortaleza, en Brasil. Una tarde había salido a pasear por unas dunas detrás de la casa y en esto que me encuentro con encima de una, al lado de una duna, una nave camuflada por nubes. Se camuflan entre nubes, tienen poderes de atracción y se camuflan por las nubes, con las nubes, y entonces se me empieza a descubrir estos trozos de la nave, se me empiezan a destapar, estas nubes se iban abriendo y dando a ver la nave, que yo no sabía que era una nave en principio, no se veía. ¿En qué año fue, Robert? En el 2009, en verano del 2009, en el mes de mayo, junio. Y en esto que se empieza a destapar esta nave y dándose lo primero una ventana con dos columnas al lado y primero antes de la nave, antes de la ventana aparecían unas figuritas como bailando, una cosa que no, y unos colores que tenían algo que ver con cosas que yo había pintado. ¿Cómo qué colores? No, unas líneas de color, unas líneas como de gráficas de láser, una cosa que tenía algo que ver con pinceladas mías. Pero es como si ellos me dijesen, mira, sabemos que a ti te gusta esto, Y que nosotros lo podemos hacer, lo podemos realizar. Después me aparece una figurita bailando encima de una varita y ya en esto que se abre una ventana y estos dos personajes. Unos personajes muy elegantes, muy señoriales, es con un cuello largo y piel escamosa, un hombre y una mujer, por lo que yo creo. Ella llevaba una diadema en la cabeza y él un correaje. Debían ser los VIPs de la nave. Estuvimos como 2 horas. ¿Estuvieron cómo? ¿En qué situación estuvieron, Robert? Estuvimos como 2 horas. Yo no sé si estos me hicieron entrar en la nave, si estaba abducido o no. No lo sé. No sé si he estado dentro de la nave o no, ¿sabes? O sea, lo que sí es, yo recuerdo haber estado presente delante de la... De esta ventana y de estos dos personajes. Esto pues yo lo he pintado, lo he interpretado en todas las maneras que he podido, en escultura, en pintura, en grabado, en litografía, todos los medios que conozco, ¿entiendes? Ha sido para mí una terapia de expresión de estos seres, ¿no? Era... Cuando vos te encontraste con esos seres que decís que estuviste aproximadamente 2 horas, sí. ¿Estabas con alguien o no, estabas solo. Vos solo? Estaba solo.
Estaba solo. Sí. Y bueno, y después llegué a casa, se lo conté a mi compañera. Bueno, no, es algo inaudito, una cosa que no... Que, por supuesto, a mí me ha dado una nueva expresión. He podido pintar una nueva historia, que esto, si no es pintando, después he sabido que estos seres tienen poderes magnéticos que borran las imágenes fotográficas. No hay fotografía de estos. Hasta ese momento, que antes que sí. Te sucediera este hecho allá en Fortaleza, ¿qué sabías vos del fenómeno OVNI? Nada. Mi trabajo siempre ha sido... Mi padre era pintor, pintaba paisajes y marinas, salía, yo le acompañaba de pequeño. Después he hecho Bellas Artes y soy un pintor con una formación clásica, académica, y nunca me había interesado este tema. Por supuesto que pensabas que existían los extraterrestres, pero nunca pensé en pintar un extraterrestre, o ni pensé en una nave, nada. Y esto pues ha sido una nueva imagen. Cuando vos tenés ese contacto con estos seres, sí. ¿Ellos te dieron algún mensaje? ¿Hubo algún tipo de conexión que vos interpretaras? El mensaje es la imagen. Sí. ¿Entiendes? No, a mí tanto se me da si viene un asteroide o si vamos a entrar en guerra o lo que sea. A mí lo que me interesa es como imagen, la nueva imagen de estos seres. Estos seres lo saben. Me presentaron a las 4:30 de la tarde, en plena luz del día, ¿entiendes? Para que los viese, para que me quedasen grabados. No en la noche, que hubiera sido una cosa fantasmagórica. En la noche no le sirve de nada a un pintor. El pintor lo ha de ver con la luz del día. ¿Entiendes? Lo ha de ver con la luz del día para poderlo, detallar. Poderlo plasmar. Vos, esto que decís, ¿crees que ellos se presentaron simplemente para que vos puedas plasmarlos, pintarlos? Representarlos. Ellos saben que tengo una formación clásica y que los voy a representar exactamente como los he visto. ¿Entiendes? Ellos saben, lo deben saber. Yo pienso que... A ver, que podría ser que estos seres me hubieran visto yendo a pintar el paisaje o la marina con mi padre. Y habrían dicho, mira, este chaval un día nos puede servir. Porque si no, no entiendo. Porque yo siempre he estado en escuelas o en... No tienes contacto al exterior. Esto fue en el 2009 y estamos en el 2020, o sea, hace 11 años. En estos 11 años, ¿cuántas veces pudiste verlos? No más, solamente una vez. No. Después ha habido contactos de salirme unas vocecitas que no sé qué me decían, pero bueno, el contacto importante es el contacto visual, el contacto que tengo grabado y que lo puedo... Y que lo estoy haciendo en pintura, en escultura, en todos los medios, ¿sabes? Cuando tuviste el primer contacto allá en Fortaleza y viste eso que vos asociaste que era una nave, sí. Vos estabas con una compañera, decís, ¿no? En ese viaje. Sí, pero ella no estaba. Ella se no, no. De... Ella estaba en otro lugar, ¿no? Sí. Yo había salido a dar un paseo. Sí. Yo me quedaba pintando en la casa, en el jardín de la casa. Y una tarde, que ella se había ido a la ciudad con su hermana, yo decidí de salir a dar un paseo. Cogí un bloc y un lápiz y me salí fuera de la casa y para hacer apuntes del natural. Y me siento en un sitio que ya justo allí delante... Estos me hicieron ir.
esto, esta gente me dice, tienen poderes magnéticos y te hacen hacer lo que ellos quieren. Me fui delante de ya, en el sitio que me senté, estaba la nave delante, que se me fue apareciendo. Cuando sucedió, fuiste y le contaste a tu compañera, ¿cómo fue esa reacción de ella y a quién más se lo contaste inmediatamente? A la hermana, a mi compañera y a su hermana. ¿Qué te dijeron? Bueno, todos contentos. Me dijeron, se quedaron extrañados. La hermana había visto entrar en el agua una nave. Había visto una vez entrar en el agua una nave, pero nada más. No tuvieron nunca un contacto con seres con extraterrestres. Y yo, por supuesto, tampoco. ¿Enseguida asociaste esto que te pasó con el fenómeno OVNI o lo asociaste con otra cosa? No, lo asocias porque los estás viendo. Estos seres, yo no me los invento, no existen en la Tierra. O sea, no hay un personaje con escamas y un cuello alto. Eran extraterrestres estos seres. Entonces, no hay en ninguna tribu ni en ningún lugar un personaje así. No, acá nadie duda de nadie, o sea, nadie dice que nadie inventa nada, eso que quede claro. Acá este espacio es para que ustedes que han tenido experiencia puedan contarlo. Te digo lo que he visto, lo que vi, y es lo que llevo pintando 11 y interpretando desde hace 11 años. Esta gente de alguna manera me ha escogido para que yo explique esto. ¿Sentís que sos un elegido dentro de esta temática para poder...? No lo siento, es que no hay nadie más que lo esté haciendo. Yo la palabra esta de elegido, te juro que no, es que no me puedo sentir elegido. Pero la verdad es esta. La verdad es que no hay nadie más que lo esté haciendo. ¿No conoces a nadie que le pase...? ¿No conociste a nadie que le pase algo parecido a lo tuyo? No, y que lo sepa explicar, ¿entiendes? Que le haya pasado a cualquiera, muy bien, pero que sepa, que tenga condiciones de escuela para poderlo representar, no lo hay. Porque si no, hoy en día estaría en internet, como yo lo estoy haciendo, o intentando de promoverlo. Sí, y gracias a Teresa, tu sobrina. Mira, que nos ayudó. En los años 50 se promovió el arte abstracto para que no hubiese ni pintura social, tipo los mexicanos, ¿entiendes? Rivera, Siqueiros. Se promovió el arte abstracto para que no hubiera pintura social ni se representasen estos seres. Estos seres, las fotografías no tienen poderes magnéticos y no salen en las fotografías. Entonces, se ha de hacer de la manera tradicional, de dibujo y pintura y escultura, lo cual estoy encantado porque vuelve a servir de algo la enseñanza del dibujo y de la pintura. La pintura está libre de pinta lo que quieras, esto no es verdad. Volvemos a estar, sirve para explicar, para narrar algo que como existía siempre en la pintura. Robert, recién nombraste la pintura abstracta, o sea, ¿crees que, tu idea es que la pintura abstracta vino precisamente para poder... bloquear lo gráfico, lo explícito de los detalles de cualquier tipo de pintura en general? Y acá Carlos Matos, obviamente que tu intervención es importantísima. La pintura abstracta es puramente ornamental. Siempre ha habido partes ornamentales en la pintura, las cenefas, las barandillas, cualquier cosa que no sea la imagen, la figura,
es ornamental. Bueno, pues la abstracción es esto, no es nada. No puede expresar un sentimiento, porque pasan 50 años y aquel sentimiento tú ya no lo tienes, ya no sabes. ¿Y un color no expresa un sentimiento, Robert? No, porque dependerá de lo que le acompaña y de lo que le pongas al lado. Tienes un rojo, el más fuerte de todos, pero uh-huh. bueno, tú lo pones y le pintas un angelito y ya está. Y pasa de demonio a angelito. No hay nada en un color ni en una forma. Si no explica una nariz y unos ojos y una sentimiento está en la imagen, no en la expresión. Esto es un invento del comercio del arte. Es un invento de los marchands, de pero que no es verdad, no hay nada. La pintura ha de ser con imágenes. Quiero acá, tanto Carlos como Edgardo, si bien Edgardo ahora nos vas a contar tu historia para que luego hagamos esta vale, cuestiones ya. De comparaciones quizás. Claro, pero quiero que tanto vos, Edgardo, como Carlitos pregunten lo que quieran, o sea, siéntanse cómodos de preguntar. Edgardo, ahora luego vas a contar tu historia y después vamos a ver si hay similitudes en ambos contactos pero quiero que pregunten lo que quieran, que se sientan cómodos y que hagamos de cuenta que vamos llevando un orden, pero que estamos en el comedor de casa, como decimos siempre. Matos, Edgardo, ¿quieren preguntarle algo a Roberto? A Robert. Yo estaba escuchando con atención a Robert. Bueno, por supuesto que mi acercamiento a la pintura es raro, porque obviamente yo soy una persona ciega. Lo que tengo son recuerdos de cuando era niño. Y por supuesto que seguí todo el movimiento artístico, las expresiones paralelas que se dan tanto en la música, en la literatura, como en la pintura, ¿no? Como por ejemplo el modernismo literario está, se corresponde al impresionismo, por ejemplo. Me quedé pensando mucho, no me quiero ir de tema, pero me quedé pensando en el concepto del cual estaba hablando Robert acerca de el sentido, si se quiere, político de la pintura abstracta, como para anular la cuestión del reflejo de lo social. Y venía a mi mente, no sé si es correcta la pregunta, Robert, pero en su momento también hay toda una pintura islámica que se habla de, que tiene cierta correspondencia con la pintura abstracta. En este caso, estaríamos hablando de que la imposibilidad, o por una cuestión de creencias, el hecho de no poder representar o no deberse representar iconográficamente algo físico, la pintura islámica tendría un costado abstracto, o con técnicas similares tendría una situación opuesta? A ver, hay la pintura islámica los árabes, tanto los árabes como los judíos, tienen prohibida la representación. Entonces esto hace que, a ver, hay muchos marchantes judíos, marchantes de arte, que hayan promovido más la abstracción. En un momento después de la Segunda Guerra Mundial, que había pues pintores como Picasso que estaban con cosas del realismo socialista, se ha ido valorando más la no imagen, la abstracción, como un hecho económico, decorativo. A ver, el que compra la pintura es un señor rico que no tiene ninguna cultura o poca cultura, ¿entiendes? Habrá de todo, ¿no?
Pero, pero en muchos casos es así como vos lo decís, Robert. Y, sí. Y después el crítico de arte es otro señor que también apoya a cosas que son que no se pueden entender. Es decir, y por ha habido después de la Segunda Guerra Mundial, desde París, primero los americanos con Polo, Rothko y todo el expresionismo abstracto, han habido mucha imagen, mucha pintura que se ha vendido por económico, por puramente hechos económicos, ¿no? O sea, no por valor. No es como un Velázquez o un Zurbarán, que tú te gustará más, o un Goya, una pintura figurativa. Entonces, el abstracto, mira, un Rothko es en rojo, cualquier color, y no dice nada. Esto les ha ido muy bien a los marxistas. Esto, Lorena, tenía que ver, mi pregunta sí. En realidad tenía que ver para que después podamos comparar, ver las similitudes y diferencias con lo de Edgar, porque tiene que ver, o sea, fue una pequeña digresión, ¿no? Como para poder contextuar y ver qué es lo que refleja uno y otro en este tema del contacto, ¿no? Y desde dónde... por ejemplo, Robert capta esa imagen y siente una misión, también seguramente algo parecido va a contar Edgar, y hay algunas diferencias que tienen que ver con esto, por eso quedó este cabito suelto, pero es para unirlo más tarde. Perfecto, quiero antes de darle la palabra a Edgardo, Robert, te hago una pregunta. ¿Cómo tu carrera es artística y fue siempre artística y creo que te has ganado la vida con este medio, ¿no? Sí. A partir del 2009, que vos empezás a pintar y a hacer esculturas en relación a esta vivencia, en el mundo artístico, con tus pares, ¿Cómo cayó esta noticia o este cambio tuyo? Esta noticia cae... No, a ver, no se me hace exposiciones. ¿No te permiten exponer? No, los marxistas no me están trabajando. Porque voy en contra de lo que el mercado está exponiendo. Lo que está valorando. O sea que en este momento tu pintura no sería potable, no sería tener la posibilidad de venderla, o sea, no sería comercial. Mira, desde el 2009 no estoy vendiendo prácticamente nada, no he vendido nada de esto. Vendo cosas anteriores. Ah, perfecto. O sea, cuadros que representás la imagen de estos seres, ¿no los podés vender? Porque no creo, porque no te lo permiten. No te los compra nadie. No compra nadie. Porque el mercado no lo admite. ¿Entiendes? Estos seres no existen. A ver qué pasa. Esto va cambiando. Ahora los americanos están admitiendo que existen ovnis. Si existen ovnis, existen extraterrestres. ¿Entiendes? Entonces, esto está cambiando. Está cambiando y vamos cambiando día a día. Vos hiciste una escultura muy grande, creo que también en Barcelona, donde se llama Mira Estrellas. Mira Estrellas, sí. Sí. Eso, sí. ¿Cómo esa escultura se hizo después del contacto que tuviste? Anterior. ¿Y cómo? Eso, contá eso. ¿Eh? ¿Y cómo la relacionás a lo que te sucedió? Esta es un personaje con las manos detrás, aguantando, cogiendo una estrella y mirando al cielo. Tiene algo que ver como pidiendo al universo este acercamiento. Esta escultura la hice y por suerte se la quedó la ciudad, está puesta en el puerto. Sí. Y bueno, y ha sido una escultura premonitoria. ¿Eso fue premonitoria o vos buscabas algún acercamiento que luego vino?
No, las cosas vienen un poco por el azar. No buscas nada. Yo no he pensado nunca en que... Es que para mí, hasta que no he visto estos personajes, yo no había pensado nunca. A ver, aquí no es como Argentina o Sudamérica, que el OVNI está presente, ¿entiendes? Aquí no hay, no, es una cultura que no, que está escondida, que hay gente, ufólogos, hay gente que está en esto, pero no es como Latinoamérica. ¿Crees que en Latinoamérica es más abierto el tema que allá en Europa? Sí, y se ven más. Tenéis acercamientos a muchas cosas, ¿cómo se llama? Hay muchas zonas de ovnis. Zonas calientes que le decimos acá. Lorena, la escultura a la que vos hacías referencia, justamente a mí me recordaba, decime Robert si algo pasó por tu corazón o por tu cabeza en ese momento, mi señora, para que yo pudiera apreciarla, la representó, y a mí me hacía imaginar una especie de hombre de Vitruvio mirando hacia adelante, ¿no? O sea, la estrella, el arquetipo de la estrella sostenido atrás, en las manos como... escondido, o como ocultando algo muy, muy íntimo y a su vez mirando hacia afuera. Si bien no es el hombre de Vitruvio, pero a mí me trajo esa reminiscencia. ¿Hay algo de eso, Robert? Bueno, es un personaje mirando al cielo. Yo le llamo Mirastels, Mirastrellas. Uh-huh. Está como pidiendo al cielo que ayuda. Es algo... Mira, las imágenes salen y no sabes por qué. Claro. ¿Entiendes? Las imágenes salen, sobre todo en escultura. ¿Entiendes? Tengo otra imagen, que es un personaje pasando una puerta y después resulta que el que pasa la puerta es mi hijo. Tiene un accidente. Y muere bueno, no sé, es en escultura sobre todo, es como una, es algo como una premonición. Sí, presagios. Presagios, sí. Sí, te hago esta última pregunta para que quiero que Edgar nos cuente y que si antes de contarnos tu historia, Edgardo, le quieras hacer una pregunta a Roberto. Pero te hago esta pregunta, Robert. Esta escultura que hiciste, Mira Estrellas, sí. ¿Fue luego del fallecimiento de tu hijo? No, antes. Ah, perfecto, perfecto. Antes. Vamos, descansa un ratito, Robert, si querés tomar un poquito de agua. Y bueno, no te me vayas, quédate quieto y no tenés que... Cuatro años antes, o cinco. Sí. Perfecto. Descansa un ratitito, no toques ningún botón. Nada. Aclaro esto porque Roberto, cuando se conectó, dijo, no tengo que tocar nada, y le dijimos, no, vos te quedás quietito ahí y no tenés que tocar nada. Pero sí, descansás cinco minutos, toma un poquito de agua. Edgardo, bueno. Os toca a vosotros hablar, venga. Ahora escuchá bien a Edgardo, que es muy interesante lo de Edgardo. Y bueno, ojalá que luego se pongan en contacto entre ustedes y tengan a lo mejor un intercambio que debe ser muy interesante. Edgardo, un poco yo he seguido tu historia, pero a lo mejor hay muchos de aquí que no conocen. ¿Cómo empezó tu contacto? ¿Cuántos años tenía? El primer contacto, Edgardo. Bueno, Lorena, yo me tengo que remitir a... No lo voy a hacer el detalle porque si no vamos a cansar. Yo tengo experiencia de chiquitito, 2 años y medio de edad, sin saber lo que me ocurría. Me rodeaban la cama seres de blanco, todos encapuchados, que la misma sombra de la capucha. Y en sus manos yo no veía ni la mano ni la cara. Eran 7 u 8 que rodeaban la cama, tenían como unas tapas de cacerola, que no eran tapas de cacerola en realidad, sino unas cosas redondas, que hacían así arriba de mi cuerpo sin tocar y sin ruido, y ese este movimiento. Eso a mí, imagínate, un chico de 2 años y medio de edad, fue terrorífico para mí, lloraba, gritaba, duró hasta los 4 años y medio de edad,
Bueno, de ahí paso a los 11 años, que recién ahí veo una nave yo. Lo otro no lo sabía, ahí mismo cuando veo la nave esta, me queda todo lleno de interrogantes. Estando en la Laguna de Lobos, en provincia de Buenos Aires, con mi padre y amigos de mi padre, muy pegado a la laguna, yo dormía pegado a la pared de lona de la carpa, de golpe, en una noche muy estrellada pero sin luna, se desaparece la pared de lona de la carpa, veo el cielo muy estrellado, caballos pastando tranquilamente, y de golpe una estrella empieza a agigantarse, empieza como a ondular energía y luz, se acerca a esto, se asienta a unos 500 metros donde estaba la carpa más o menos. A mí me da que es un hecho real, porque esto que se asienta hace espantar a los caballos. Los caballos salen espantados, relinchando, y los cascos del caballo resuenan en la carpa, en la base de la carpa donde estamos acampados nosotros. Esto que ahí se sitúa a 500 metros es un tipo plato volador invertido, un plato como conocemos nosotros, pero invertido, y salía como neblinas. La forma de un plato, pero era como que hervía o salía neblinas. De golpe se colocan dos seres del mismo color de la nave, que era un gris mercurio, también como con neblinas, y solo se veía, no veía detalle de cara ni de trajes o lo que fuera. Y ahí es, lo único que puede decir es que les caían los pelos, la cabellera en los hombros, o eran mujeres u hombres con pelos largos. Estos dos seres avanzan hacia la carpa, yo me duermo. Estos dos hechos, más otros más que no vienen al caso ahora, me motivan a buscar a alguien en el tema espiritual, sea cual fuere. Estuve con Sherpa, Pedro Maniego, que estuve en asociaciones de hindúes. Bueno, me metí en todos lados y nadie pudo explicarme lo que me había sucedido a mí. Hasta que en el 78, ahí sí, vamos a los cuadros. Vos, o sea, a los 11 años cuando te sucede esto, ¿de ahí ya empieza una búsqueda espiritual tuya o era simplemente este desconcierto de no saber qué pasaba? No, búsqueda espiritual y decir, porque esto me desequilibraba, o sea, de golpe, por eso no voy en detalle. Nosotros hacíamos los carnavales en la cuadra donde yo nací, en Villa Crespo, y también había seres que me corrían, eran rápidos, no tenían como piernas, yo me ocultaba detrás de mi madre. Bueno, un montón de cosas, más estos hechos, claro, me empecé a buscar en el tema espiritual, y sabía, bueno, de Fabio, de Pedro, bueno, y así me fui metiendo, hasta que en el 78, ya 20 y pico de años, 20, 21. Veo en la casa de mis padres, en una semioscuridad, aparece flotando de costado la cabeza de un egipcio, la nariz bastante aguileña, el turbante muy colorido, y hacía este movimiento, como de suspensión. Me da mucho miedo, me voy a una cocina que estaba mi vieja, que lindaba con este comedor. A la otra noche vuelve a aparecer, y la tercera noche, no sé por qué, atino a bocetear linealmente a este ser, desaparece. A partir de ahí empezaron a aparecer tipos con escafandras, tipos animalescos, tipos magos, con gorros así, con planetas y sistemas solares, pero vivos. Eso era lo raro. Eran como estos magos tenían unas barbas grises largas, como si fueran chinos, no eran chinos, y las barbas de abajo también largas y bien grises. Todo esto lo fui boceteando con números por detrás, pues no era en el caso como de Robert. Por eso yo lo admiro, yo no sabía pintar, no es mi hobby, no, na, para nada, no sé, no quiero un pincel. Entonces empiezo a buscar por un tío mío, que conocía a muchos artistas, le digo, mira, tío, yo recibí esto, ¿podés conseguirme a un pintor, artista pictórico para que plasmara lo que yo veía? Bueno, me contactó con dos o tres, pero el tema era que el color no lograba, yo veía un color muy, muy aterciopelado, vivo. Bueno, cuando empecé a probar en témpera, vi que algo salía y recién ahí me veo en una casa muy importante en Buenos Aires, en Marcelo T. de Alvear y Talcahuano. Busco al empleado que más me inspiraba confianza, lo esperé, le dije, mira, yo tengo que pintar cuadros, no sé ni qué se usa, de qué manera se mezcla. Bueno, ahí me dio unas nociones, no se burló de mí, que es lo que yo buscaba. Cuando voy recién ahí al altillo que tenía en mi casa, me venía el secreto de pintura a la altura de la frente, voces metálicas, cortantes, y mi brazo se movía vertiginosamente. Claro, para mí no era una maravilla porque de golpe yo estaba observando un cuadro que había pintado yo, entre comillas, pero que en realidad no sabía, no tenía técnica. Por eso me fueron dando técnicas que ellos me dijeron. Yo quise buscar, como pasó acá con Robert, que él estudió, y que es muy valorable lo de Robert y lo admiro. Quería entrar a una escuela de arte para aprender algo.
Me dijeron, no busques maestros humanos porque nosotros te vamos a enseñar. Bueno, dicho y hecho, hace 40 y pico de años que vengo pintando, ya tengo más de 1.600 cuadros pintados, no puedo firmarlos, no puedo venderlos, no puedo comercializar con esto. Cuando yo quise, ahí hablaba, escuchaba a Robert, acá en Buenos Aires, hay unas galerías en Montevideo y Santa Fe, que vos vas a hacer exposición para vender tus cuadros. Y empecé a firmar, sin saber lo que pasaba. Hay 4 o 5 cuadros firmados. Voy para vender, y ahí me dicen ellos, no te adueñes de la obra, vos sos simplemente un copiador, no sos el dueño, y bueno, y a partir de ahí no firmes más los cuadros. Bueno, los cuadros... Edgar, acá quiero hacer una pregunta. Cuando vos decís ellos, ¿quiénes son? ¿Cómo podemos entender de quién hablas? O sea, bueno, para que los que están escuchando, ahí no es... Está bien, Lorena, lo que estás diciendo vos, porque me salté un paso. Cuando yo empiezo a pintar cuadros, mi familia, mi padre, mi madre, amigos de la infancia, me empezaron a decir que yo me había vuelto loco. Me aislaron, me volví medio ermitaño, y es ahí que, claro, yo empiezo a... En principio me creía que estaba bien, todo, pero en un momento dado, empecé a dudar de mí, digo, ¿estaré loco? ¿Por qué me aíslan? Bueno, de ahí es que después contacto con Pedro Manioc directamente, y él me manda esta estancia de la Aurora en Salto Uruguayo, que ya está cerrada, que se la conoce como el Omnidromo de Salto Uruguayo. Por eso que ahí, cuando mi familia me aísla, empecé a ver seres, empecé a pintar seres, que ya después seguro vos los tenés, Maya, Marcos, Lea, Alan. Bueno, y esos seres pasaron a ser mi familia. Ahí me dieron una instrucción, al no estar, yo estar aislado y medio, entre comillas, desamorado, ellos pasaron a ser mi familia, me adoctrinaron, me enseñaron. Después recuperé mi familia, gracias a Dios. Pero fue un tiempo que yo... En ese lapsus que te encierran, como decís vos, o sea, ¿cómo lo graficás? O sea, te aíslan, te ponen dentro de una burbuja tu familia, mamá, papá, ¿te ponen dentro de una burbuja o ellos espantan a lo mejor a tus amistades? Explícanos eso, no, Edgardo. No, ellos con mucho respeto me empiezan a relegar. De golpe vos tenés mucho amor, de golpe te empiezan a relegar. Mis amigos se mofaban de mí. No tenía nada que ver la influencia de ellos con mis amigos. Mis amigos dijeron, Edgardo se volvió loco. Bueno, se mofaban de mí. Bueno, entonces todas esas mezclas, me volví ermitaño y después, bueno, gracias a Dios recuperé los amigos, recuperé a mis padres. Pero todo eso, si bien, te lo manejaron los hermanos mayores para que yo tuviera como si fuera una enseñanza viva de ellos, que tuve que tener porque yo soy un tipo por base vergonzoso, tímido y miedoso por las experiencias de chico. Después que empiezo yo, vuelvo de la estancia de la Aurora, me llaman para exposiciones de cuadros, charlas, congresos. Bueno, contá la experiencia de la Aurora. Cuando venís de la Aurora, ¿por qué? Contalo. Bueno, voy a contar dos partes nada más. ¿Qué pasa? Yo estuve 21 días de la primera vez creyendo que no iba a volver más a la estancia de la Aurora. Después fui 10 años seguidos, tengo hasta ahijados ahí, soy muy amigo de los hijos. Ya fallecieron Ángel María, Tona y Elena, los dueños de la estancia. Uh-huh. 1.750 hectáreas. Yo cuando voy con una carta de recomendación de Pedro Manioc, yo no sabía que era la estancia de la Aurora. Cuando llego ahí, le tengo entregada esta carta de recomendación sobre cerrado a Ángel María Tona. Digo, mira, esto, yo vengo de parte de Pedro, me dio esta carta para vos. Se corre un costado, abre el sobre, se ríe, nunca supe qué tenía esa carta, qué contenido. Va dentro del casco de la estancia, o sea, la casa de ellos, viene con un álbum, como de fotos familiares, en vez de tener fotos de nietos, hijos, o esposos, lo que fuera, hay fotos de seres, en blanco y negro, en colores, de naves, bocetos, y ahí él me dice, mirá que eso es una base de los hermanos mayores. Claro, yo con mi miedo dije, y él me decía, mirá que si te pueden aparecer de golpe. Yo dije, no, yo me agarro un infarto. Bueno, gracias a Dios, lo primero que veo, o sea, a ver, en ese interín de 21 días, yo voy a contar la primera y la última, pero en el interín, ya en el medio de esos 20 y pico de días, ya más o menos canchero de estar viendo, se me aparece una nave suspendida a cierta altura de noche y seres como que bajan de una rampa. Y ellos no hablan, o sea, no tienen palabras, sino dirigen lo que se llama la telepatía. Emiten pensamientos, te contesta lo que ellos quieren, no lo que vos, si tenés un rosero para preguntar, no, es como que vos estás condicionado. Y ahí ellos me explicaron un poco el tema,
de las, lo que iba a tener, de las exposiciones, me fueron adelantando cosas. Y bueno, así se fue dando después, pero también después seguí aprendiendo cosas, porque bueno, uno es humano y comete errores. Entonces ellos van siguiéndote el paso hasta que ahora, 40 y pico de años, ya está, agradezco a Dios, en mi vida, yo antes esquivaba, vos escuchabas a Robert, yo esquivaba a pintar, no quería pintar, era un sacrificio para mí sentarme. Aparte, Robert, que debe tener la técnica del atril o de la paleta, yo pinto en una mesa y mezclo todo arriba de la tela o de la, o del entelado. Eso no es normal. Así me enseñaron ellos. Bueno, ahí que yo vivo estas experiencias, ellos me aclaran por qué lo de chiquitito, por qué lo de los 11 años y por qué lo de Bueno, contá qué es lo que te aclaran, porque eso sería lo interesante. ¿Qué es lo que te aclaran estos seres? Lo importante, me dicen que yo tenía que cumplir una misión, que estaba comprometida con ellos antes de nacer, que yo era como que había firmado, yo ni me acordaba de eso, y venía a cumplir una misión con el tema de los cuadros, especialmente pintar cuadros, y después ponerme. Y me dijeron, lo único que me dijeron, que no es fácil, es bastante difícil, tenés que ser ejemplo. Claro, son dos palabras, pero tenés que ser ejemplo. Nosotros los humanos, que somos bastante ciclotímicos, bueno, y ahí empezó toda mi vida, en tener como esto que estamos charlando ahora, sí, yo no guardo nada bajo el poncho, no hago proselitismo, no tengo grupo, no quiero que me sigan, soy un ser humano común y corriente, que estoy en mi búsqueda también, que sigo trabajando, yo no tengo ganado nada, no soy un privilegiado, al contrario. Bueno, eso me aclara, después yo sigo teniendo experiencias en mi casa, y sigo siendo esta instancia laboral. Yo cuento lo primero que veo, para mí fue lo primero, lo que más me golpea, lo que más me motiva o me mueve. Estando, segundo día creo, estábamos tomando mate en el casco de la estancia, en una galería, esa casa era tipo colonial. Y estábamos tomando mate con Ángel María Tona, el dueño de la estancia, y Elena, la señora. De golpe Tona va hacia ahí nomás, 20 metros está la tranquera, una tranquera interna, y empieza los gritos. Edgardo, Edgardo, vení a ver lo que te están haciendo, mira, te están saludando. Y yo estaba acá en mi carpa, estaba sola a 6 cuadras en un bosque, en la punta de un bosque. Se veía ¿Solo ahí. Estabas vos en esa carpa cuando fuiste? ¿Eh? ¿Solo fuiste esa vez en la carpa? Tuve que ir solo porque la promesa con Pedro era, por ninguna causa duermas en el casco de la estancia. Vas y decís a Tona que te diga él dónde pones la carpa. Y vas a dormir en la carpa. O sea, tuve que seguir órdenes, porque Pedro aparte me lo subrayó. Bueno, así fue. Yo rezaba en mi miedo que llegara alguien y me acompañaron, que sea, aunque pusiera otra carpa, pero tuviera un tipo de noche para charlar, tomar un mate. No, no apareció ni el loro en todos esos 20 y pico de días. Bueno, tenía que ser así. Bueno, ahí aparece, cuando me llama Tona. Cuando te llama Tona. Bueno, las 3 de la tarde, un día pleno, luminoso, el cielo con mucho sol. Y arriba la carpa, que yo estaba a 6 cuadras, había una esfera, arriba no tocándola, sino que hacía S y 8 arriba de la carpa. Multicolor, giraba, subía, se achicaba, se agrandaba. Me dice, mirá qué recibimiento te están dando, Edgardo. Bueno, yo me quedé flasheado. ¿Qué pasa? En mi miedo, a la noche, me tenía que ir a dormir a la carpa. En el medio, o sea, entre el casco y la carpa, había de golpe un claro, y veías el cielo. Cuando me voy del casco de la estancia, que me despido de la familia Tona, me quedo en ese claro una hora y pico, empezó a agarrarme el sueño y yo decía, en mi interior, digo, ¿habrá quedado alguno ahí adentro de la carpa? Bueno, al final me llené un poco de coraje, fui y miré por una ventanita triangular que tenía la carpa y en la carpa estaba la bolsa de vómito, ¿qué hacía? Es la contradicción humana. Me envolvía con una toalla, los ojos y los oídos y con una bolsa de duvet, bolsa de dormir, me tapaba hasta arriba, para no ver ni escuchar nada de noche. Igual tuve experiencias. Eso fue los primeros días. ¿Y qué pasaba? Esto voy a contar. Empecé a ver, por eso dije en un momento, tiene, esta estancia tenía 1.750 hectáreas. Y antes de irme a dormir, aparecían rodeando todo el perímetro total de esta estancia. Naves y garros bajaban, y de ahí salían más chiquititas, y cada uno iba ocupando como en el perímetro total de esta estancia. Bueno, era como una función de luces. ¿Pero qué pasa? Hacían abanico. La última noche, yo sabía que al otro día me iba y creía que no volvía más a la estancia de la Aurora, voy solo, me despedí de la familia, voy hacia la carpa y todo oscuro.
digo, me habían mandado una macana, o sea, ¿qué pasó? Se ofendieron, no me. ¿Saben que yo me tengo que ir mañana? No lo veo más. Bueno, me meto en la carpa, mal, confundido, saco la cabeza, Lorena, y que te parezca un verso esto. De golpe. Acá no quiero que ninguno de los dos, ni Edgardo ni Robert, me digan parece un verso. No, acá cuentan sus experiencias. Está bien, perdóname por la expresión, está bien, no. Es modismo, está bien, perfecto. Bueno, saco la cabeza y todo el perimetraje de la estancia se ilumina con luces multicolores, mandaban abanicos de luces para arriba, nave más grande, nave más chica. Y yo me puse a llorar, mira, eso es difícil para llorar. Con eso no quiere decir que sea, no, cada uno más blando, otro más fuerte para llorar. Bueno, me metí dentro de la carpa, me fui a casa, creciendo nunca más, a partir de ahí, bueno, no solo sigo yendo, se ve a mi padre, hermana, amigo, bueno, se dio vuelta todo y seguí viendo cosas en esta estancia. Más allá que después de ahí me empezaron a buscar para exposiciones de cuadros. Antes de llegar a esa parte, quiero preguntarte en cuanto a la estancia. Vos ahí en la estancia era, o sea, ¿vos recibiste algún mensaje ahí o era solo un contacto visual? No, recibí mensajes, como te decía, telepáticos. Yo lo veía a ellos, pero a vos te generan un pensamiento acá metálico. Sí, no, pero ¿cuál era el mensaje, Edgardo? ¿Cuál era el mensaje, Edgardo? Yo como misión y mi compromiso ante nacer. ¿Qué pasa? Ser un ejemplo. Eso es el ejemplo, pero me dijeron del compromiso que yo había pactado antes de nacer con ellos, que yo no tengo nada que ver, me lo refrescaron. Y mi misión iba a ser el tema del contacto, del ejemplo, que era muy difícil, por eso después sí, me fueron guiando. Yo fui cometiendo errores de firmar los cuadros, quería llenarme de guita, ahí decía Roberto, también me quisieron comprar Marshall, que lo se llama, me quisieron comprar cuadros y me pagaban muy buenos dólares. Claro, yo dije, acá está la beta, bueno, no, al final nada, ya está, no puedo comercializar. Pero ahí me aclaran eso en principio, y después yo tengo más claro, yendo a casa, los por qué. Lo de chiquitito, 11 años, 78, ¿por qué la pintura y por qué a mí? ¿Entendés? Entonces, de ahí se me aclaró todo, pero igual no quiere decir que haya aprendido todo en ese momento. Me costó mucho subir a escenarios, tener que estar con gente, yo era un tipo más ermitaño. No quise, mirá al principio, cuando empiezo a pintar, yo escondí todos los cuadros. No quería que la gente se enterara, ni nadie supiera que yo pintaba cuadros. El miedo, ¿cuándo perdés el miedo, Edgardo? Porque nombraste muchas veces, cada vez que veías algo o que desde que eras pequeñito, incluso ya estando en la estancia, yendo a la estancia de la Aurora, que ya tenías 20 y pico de años, quedándote solo en la carpa, hablaste varias veces del miedo. ¿En qué momento perdés el miedo? Ahí lo perdí, al toque. Ya estando, imagínate, tuve que estar solo, viviendo un montón de experiencias. Y al toque lo perdí. Después, ¿qué pasa? Yo me baso mucho, yo soy un humano común. Pero hay manejos con ellos que vos podés llegar a sintonizar si tenés, si sentís algunas cosas raras o extrañas. Podés pedir, o podés sintonizarte como para que las cosas se solucionen. No, yo de ahí no tuve más miedo. Fíjate que siendo miedoso, yo me mando hacia la oscuridad, me meto en cualquier lado, no porque me haga el macho, entre comillas, con mucho respeto, sino por el tema de la asistencia. Entonces me he estado en lugares bravos, he vivido situaciones bravas también, pero siempre con la asistencia de ellos, con mucha humildad, de que pido cuando tengo un problema o no sé para dónde agarrar. Ahora últimamente ya no pasa eso, pero sí me pasaba mucho. Y yo tengo una piedra. ¿Tenías alguna creencia religiosa en tu niñez o adolescencia? Mira, Lorena, yo fui bautizado, nada más. No, nunca fui de ir a la iglesia mucho, mi familia tampoco era. Y no tomé comunión ni nada por el estilo. Sí, para mí el camino siempre lo tuve como una imagen, Jesús como un ejemplo, ¿me entendés? Más allá que, a posteriori, esto casi es una primicia, más allá de lo hablé en otra entrevista, pero te voy a dar esta frutillita para vos. Y a tu bueno, padre. Gracias. No, para el Café Ufológico Rosario. También, bueno, Carlito, lo mismo todo. Bueno,
En un momento dado, allá cercano ahora, hará 6-7 años, recibo un boceto del Papa Francisco, de Bergoglio, Papa Francisco, de Bergoglio, Papa. Claro, el tema era que empecé a mirar los videos, qué hacía con las misas, estudiar un poco, porque necesitaba como, para hacer ese cuadro, necesitaba algo más, que tuviera una vivencia más. Bueno, de ahí que pido a unos amigos en Roma, si podía, yo fui casi muy seguido a Italia, ahora se paró por la pandemia, casi todos los años hemos ido con mi señora a Italia, porque está el hermano de ella en Milán. Y en Roma tengo grandes amigos y doy charlas, siempre así, sin cobrar un solo centavo, me hace traductor, amiga o amigo, bueno. Y le pido a estos amigos si podían ellos, que yo iba a ir para mayo, si podía haber una misa del Papa, pero aunque esté lejos, pero yo sentíle, no un lente de por medio, una cámara, un filmo. A ver si podía captarle, porque necesitaba pintar un cuadro. Bueno, viene por otro lado, eso sí no lo puedo decir. Esto se fracasa, no puedo ir por los amigos, voy por otro lado, mucho más directo. Y estoy Por pegado al Papa. favor, contá. No, no, pero no puedo, porque ya es hablar de algo muy delicado, porque viene por otro tipo de poder, no puedo, eso, Lorena. Pero bueno, y me dice esta persona que me guía ahí, vos le vas a entregar, tenía boceto yo, no tenía el cuadro pintado. Vos le vas a entregar al Papa el boceto en mano. Dicho y hecho. Estuve con el Papa, no le nada, lo toqué, los ojos, la altura, el Papa Francisco. Y bueno, de ahí cuando vuelvo, ya está, el cuadro está pintado. ¿Pero qué sucede? Yo lo tengo oculto el cuadro, porque viste que hay de todo en la viña del Señor. Entonces, hoy por hoy, ese cuadro yo no lo voy a mostrar, no lo muestro, porque hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, viste, como en todas las cosas de la vida. Yo pude sentirlo, pude tocarlo, su calidez de la mano, sus ojos, todo pegado fue. Y le entregué en mano el boceto. Bueno, ese cuadro ya está pintado. Igual después te lo puedo mandar si querés. No lo muestre mucho, se lo puede mandar a mismo o a Carlos, quien quieras. O Robert, lo mismo. No se puede publicar todavía porque, bueno, no, acá hay que tratar de sumar y no restar, ¿viste? Ya va a tener la posibilidad de que ese cuadro yo lo pueda mostrar y explicar bien porque muestra bien la función del Papa, que es muy importante. En su momento, ahora hay cosas que hay que cambiarlas, pero en su momento, bueno, ahí está, por eso digo, todo Entonces, esto. acá te quiero preguntar, sin entrar en detalles que no querés contar, pero los mensajes que los que recibe Robert directamente son de seres como él los describe, escamosos, o sea, hablamos de reptilianos. En tu caso, los mensajes y estos contactos que vos tenés, Edgardo, no serían solo asociados a lo que nosotros llamamos el fenómeno ovni, sino que tus contactos son con seres diversos, porque acá estamos hablando del Papa, de algo que no podés contar y está perfecto lo que no quieras contar. Como decimos, este es un lugar para que el que quiera cuente lo que sienta y lo que pueda. Así que eso es respetable. Pero mi cabeza va para otro lado. Cuando hablamos de tus contactos, a diferencia de los de Robert, y acá también Carlos Mato va a hacer seguro su intervención, estos seres no son siempre los mismos los que vos haces contacto, los que tienen contacto con vos. ¿Es así, Edgardo? Sí, tenés razón. Lo más igual es base. Los que a mí se me contactan más son los de tipo Maya. Habrás visto la foto de Maya o Sí. Nicolás, o bueno. Y hay Me cuatro o cinco encantan más. los colores de tus cuadros. Me fascinan los colores de tu cuadro también. Bueno, pero igual ahí está la diferencia con Robert, que él es un artista, yo soy un copiador, simple y llanamente. Igual acá lo Copio que lo que veo. importa tanto de tu parte como lo de Robert, no sé si es, si bien la delicadeza que tiene Robert, obviamente, se dedicó toda su vida, viene de familia de artista, a mí en este momento lo que me interesaba para el programa y para que podamos conocer es el sentimiento y el contacto para poder, o sea,
el contacto para luego plasmarlo y qué sentimiento le genera, más allá de la técnica, del perfeccionismo que tiene, obviamente. Robert es un artista, o sea, lo tuyo es algo que surgió por otro lugar. Robert no solo trabajó, estudió para dedicarse a eso. O sea, no, acá no tiene nada que ver quién dibuja más lindo o no, sino el mensaje y quiénes son los seres con los que ustedes tienen la posibilidad de tener ese contacto para que nos cuenten a nosotros, para que te quede claro, Edgardo, que, o sea, más allá de que, como vos decís, no tenés el lineamiento que tiene Robert, pero nos interesa la otra parte, no solo lo perfecto del dibujo. No, no, igual no hablo de perfección. O sea, él en un momento le preguntaron a ustedes, él tiene una misión, yo tengo otra. Las misiones no se superponen, se complementan, es decir, como si fuera un mosaico de piso. Cada piso ocupa su lugar. Si falta un mosaico, el piso está incompleto. Lo de él es muy valorable, tiene su misión. Vos me preguntabas, son los seres, mirá, ellos a mí por lo menos nunca me dijeron, hay cuatro tipos de seres que yo más, o cuatro o cinco. Hay unos grises altos, los más importantes son mayas de ese tipo, que es lo que a mí más me contacta. Otro como el tío Cosa, ¿viste? ¿Te acordás la serie de los locos Adams? Sí, cómo no. ¿Viste que era chiquito, el peludo? Ese, siempre me dio mucho miedo. Bueno, viste que había un sobrino, no sé qué era, todo peludo, chiquito. ¿Te acordás? Sí, sí, claro que sí. Bueno, son de 3 metros de altura, peludos, palmípedos, y le salen como rayos de los ojos verdes. Después otros verdes, no colores verdes ni grises que conocemos. Y después me dejaron ver, no pude físicamente, porque no estaba preparado. Los que generan el plan para la Tierra, para el cambio de conciencia de 180 grados. Ellos vienen en función de amor. Ellos vienen, son la mano, por decir así, de Dios o el Creador. No lo hacen porque se les canta, sino que justamente son servidores del amor y de Dios. Por eso muchas veces, esto mucho más, hasta me puede contradecir Carlos, Matos. El tema es, en algunos momentos se hablan de que Jesús o el Cristo vendrá con su verdadero cuerpo, con sus huestes. Nadie lo va a poder tocar. Y sus huestes son los hermanos mayores. ¿Qué pasa? Con estos hermanos mayores tengo que hablar de esto. Nunca me dicen a mí de dónde son. Hay seres dimensionales, seres de otras galaxias y seres que viven en este sistema solar en algún planeta. Carlos, me parece sí, que te dio un pie para una intervención. Yo quisiera recapitular un poco, Lorena, haciendo una lectura simbólica de los relatos tanto de Robert como de Edgardo, ¿no? Antes de entrar en esto que me decía alguna cosa que yo podía llegar a contradecir, como decía Edgardo. Hay tanto en la experiencia inicial de la que habla Robert, como de la que habla Edgardo, hay como una cuestión epifánica, ¿no? Por ejemplo, tomemos la de Robert. Robert lo primero que ve es una niebla. Corregime, Robert, si estoy omitiendo algún detalle, pero entiendo que vos veías esto que describís como una nave, primero rodeado de una niebla. Entonces acá ya nos encontramos con algo que es el lo que en la tradición primordial muchas veces habla del velo de Isis, ¿no? Algo está ocultando otra cosa. En el caso de Edgardo está la tela de la carpa que desaparece. Acá no estamos hablando de la realidad o no de los hechos, estamos haciendo un análisis simbólico de qué es lo que se ve tanto en un caso como en el otro. Robert dice que bueno, la experiencia se produce a las 4 de la tarde porque obviamente él es pintor y necesitaba estas entidades se tenían que dar a conocer para que él los pinte. En el caso de Edgardo esto se produce a la noche. En el caso de Roberto él firma los cuadros. En el caso de Edgardo él no los firma. Acá me quiero detener porque hay un detalle muy interesante que es la cuestión de los iconógrafos. No es lo mismo un pintor que un iconógrafo. De hecho, los iconógrafos, muy conocidos en las iglesias orientales,
De hecho, no se llaman pintores, sino escritores. El que hace un icono no pinta, sino escribe. Así se denomina, escribe el icono. Y los iconógrafos no firman. No firman, están comunicando un mensaje. Se conoce, obviamente, por las distintas escuelas, como la de Roulette, las escuelas, algunas escuelas rusas, quién es el iconógrafo que hizo tal o cual ícono. Pero me hizo recordar mucho esto que dice Edgardo, el hecho de que él no firma. Los iconógrafos tampoco lo hacen. Y si no interpreté mal las pinturas de Edgardo, las pinturas de Edgardo no tienen perspectiva. Están en general en dos dimensiones, por lo menos hasta donde yo me pude aproximar. Los íconos orientales tampoco tienen perspectiva. No pueden tener perspectiva porque la perspectiva produciría las luces, las sombras y la tercera dimensión como ilusión óptica, que en definitiva estaría iría contra la idea de la iconografía propiamente dicha. Me parece que esos son paralelismos y diferencias que son interesantes de marcar. En ambos casos se ve como una especie de claro viaje iniciático, pero hay una diferencia fundamental. Pareciera que Edgardo está en contacto permanente con estas entidades. No es el caso de Robert. Robert dijo que vio esa experiencia y bueno, fue esa experiencia. Después si bien tuvo alguna otra idea. Ahora, tanto uno como otro parecieran sentirse, entiendo yo, elegidos por esta situación. En la experiencia de Robert hay un montón de elementos arquetípicos. Por ejemplo, él habla de las dunas. Yo estuve escuchando un video que creo que él está con Javier Sierra, y él habla de que va va a dibujar las dunas y los vegetales que contienen las dunas. Eso me hace acordar a Villa Gesell, acá en la provincia de Buenos Aires, cuando fijaban las dunas con determinadas especies. La duna es algo elevado, es algo que ya nos está marcando una especie como de Axis Mundi, ¿no? Si nos fijamos en la literatura comparada, esta especie de nave podría ser una especie de Merkabá también. Es muy arquetípico todo lo que se ve en el relato de Robert. En el caso de Edgardo, bueno, hay muchas cosas para decodificar y mi idea no es confrontar, sino es preguntarme algunas cosas. Por ejemplo, el concepto de hermano mayor. ¿Por qué hermano mayor? ¿Mayor en relación a qué? O sea, es un tema que me interesa mucho porque en muchos casos, no en el caso de Edgardo, que hasta ahora no lo he escuchado, y en el caso de Robert tampoco, pero con algunas personas con las que he conversado, que dicen haber tenido contactos con hermanos mayores, enseguida hablan de seres superiores. Y a mí la palabra ser superior me trae cierta resonancia extraña, ¿no? Ya sabemos lo que pasó en la historia del mundo cuando algunos hablaban de seres superiores. Por eso está bueno poder precisar algunos conceptos. Y también, no es el caso de Robert, ni es el caso de Edgardo, tengo que remarcarlo, pero en otras situaciones, cuando uno habla de personas que se dicen contactadas, enseguida asoman los grados militares, ¿no? De estos comandantes que vienen del espacio, lo cual, bueno, ya a ver, esto de los grados militares, de subordinar y ser subordinado, pareciera ser más una proyección de la superestructura de lo que vivimos acá en la Tierra, en relación a otras cosas. Esas pequeñas reflexiones quería hacer. Me gustaría esto de por qué lo de hermanos mayores, Lorena, y después seguimos charlando. Bueno, antes que Edgardo nos... Dale, aclara, sí, claro. Estos se autotitulan hermanos mayores y a nosotros nos dicen hermanos menores. ¿Por qué? Imagínate, Carlos, que estos seres maya miden 2,70 metros de altura. Son asexuados. No necesitan energía sexual para crear
cuerpos o traer hijos al mundo, porque se manejan de otra manera. Y crean mundos, crean tierras. Entonces están en un nivel que yo concuerdo con vos en lo otro de la de lo que dijiste, y bien lo otro que dijiste también me parece muy bueno lo que el que no firma, no me acuerdo el nombre, ahora me lo vas a... Muy interesante lo que dijiste, que sí, está bien, me parece que icónico. Va casi como... icónico. Los iconógrafos. Eso. Sí. Bueno, me parece que está muy bien lo que está diciendo. Pero fíjate que justamente estos seres, que ellos mismos se autotitulan, no es que uno le dice hermano mayor, después cada uno dirá lo que quiera, yo lo de mi experiencia. Pero el tema es así, o sea, fíjate que ellos crean cuerpos por una energía muy luminosa, pero una energía espiritual que no tiene nada que ver con nosotros en nuestra forma de traer hijos al mundo. Y después que crean mundos, que es algo extrañísimo, es decir, ¿cómo alguien puede crear una tierra? No sé, es muy impensado para cada uno de nosotros. Y después, justamente, esto no existe el comandante, no existe el que tiene jinetas del otro lado. Sí se sabe entre ellos quién puede tener más o menos, pero nunca están haciendo alaraca ni están mostrando medallas en el otro estado, porque son muy respetuosos y son muy humildes y sencillos a la vez. Por eso su sabiduría es más desde lo interno, de su estado interior y esencial, y por lo que proyectan hacia afuera, como a nosotros los humanos. Ellos rebajan sus estados energéticos para el contacto con el humano, hasta cambian su fisonomía, hasta usan en algunos casos para contactar físicamente a alguien. Si la persona es un mecánico, le usan un overol de mecánico. Después le explican. Si es alguien que entiende mucho, van a estar tratando a la misma altura, si es un científico, si es un biólogo, lo que fuera. O sea, ellos se adecúan ante el humano, porque el tema está por la misión que se debe cumplir acá. Es un cambio de 180 grados. Ese es el tema. En este plano inferior, hoy, mañana la Tierra va a ser un plano superior. Hoy por hoy estamos en una transición para pasar del estado que estamos al otro estado. No sé si te confundió más o no. No, simplemente no, es conocer tu punto de vista. Yo por ahí tengo otro punto de vista, Edgardo, pero como dice Lorena, acá lo importante es este diálogo fraterno que estamos teniendo para conocer qué es lo que pensamos cada uno y qué es lo que podemos. Lorena, las vivencias son intransferibles, lo que vos vivís es lo que vos. Y eso no se puede discutir, es tu experiencia, lo mismo que la experiencia de Robert. O la experiencia que puedo tener yo, que puede tener Lorena o Carlos Yurchuk, ¿no es cierto? Simplemente era tratar de contextuar en qué, valga la redundancia, en qué contexto vos utilizabas la expresión hermano mayor, nada más. Una hora y media sé que estamos hablando y parece, por lo menos para mí, parece que hace 10 minutos cuando el programa ya en un rato, lamentablemente, se va a terminar. Antes, vamos a ver si estás Carlitos Yurchuk ahí, si querés pasar un ratito por el chat para que los chicos tomen un poquito de agua o lo que sea. Bien. Me voy a poner yo solo, los saqué del aire a todos ustedes por un par de minutos, así descansan, toman agua, así que están muteados y no se los ve. Así que aprovechen estos 2 minutitos para descansar y para prepararse para la parte final. Que parece increíble, como decís Lorena, ya pasó hora y media, y recién empezamos y ya pasó hora y media. Paso muy rápidamente por el chat, hay millones y millones de comentarios, se armó un lindo, no sé si debate o charla ahí en el chat, la verdad que está increíble. No voy a leer todo porque es un montonazo, pero bueno, más que nada voy a saludar, como hice al principio, voy a saludar, a nombrar gente. Espere que quiero ver por dónde me quedé en el chat. Bueno, más o menos por acá. Sigo nombrando gente. Espere que justo me estaban hablando, pero no. Gabriel Barreiro está saludando. Richard Márquez, Luis Rubino también ahí presente. Hugo Doria, Tito Albus dice saludos desde Moreno. Pitufo Enrique desde la costa. Sergio 301974 dice buenas noches, gracias Sergio. Rotten Apples dice hola, buenas noches, soy Loreta.
escuchando desde Quilmes, gracias. Gabriel Escala también ahí presente saludando. Andrés Segovia también ahí saludando. Enigmas del Uritorco, buenas noches, demonios y cafeteros. Poli Pachada, uno de nuestros moderadores, que pasó un ratito más a saludar y después se iba. Gracias, Poli, por estar siempre ahí moderando en todos los directos. Adrián Darío Aragonés. La otra realidad, nuestro amigo José Luis Fernández desde Rosario, también ahí presente saludando a todo el mundo, incluyendo y especialmente dice a Carlos Matos, al amigo Carlos Matos, dice José Luis Fernández. Fase 7, Patricio Rey, también ahí saludando. Mauricio Mandara, también buenas noches, demonios, gracias, Mauricio. Marina Llaveno, que está, no sé dónde está Marina Llaveno, pero está en un lugar con mucha playa y mucho más. Creo que se fue al Caribe, no, por lo que vi en una foto por ahí, está en el Caribe, pero a pesar de eso, se conectó y está hace un rato ahí conectada Marina Llaveno, acompañando y moderando también, porque es moderadora, aparte es miembro del canal. Marina Llaveno es todo, desde el Caribe, ahí está, acompañándonos. Esteban Lincheri desde Bahía Blanca, también ahí presente y saludando. Gracias, Esteban, por el superchat, gracias también, Esteban, por el superchat. Muchísimas gracias, Esteban, gran persona, Esteban. Vayan al Escarabajo Cósmico y suscríbanse. Jimmy Lord dice, buenas noches, gente. Valian Tor desde Portugal, también ahí presente acompañando. A ver, ¿qué más está? Seba Pérez, Seba Pérez también saludando. A ver, ¿cuánta gente? Luis Acosta, Luis, hermoso programa desde Rafaela, que está mirando. Iván Spadoni, desde Bahía Blanca. ¿Cuánta gente de todo el país? Chose de Papel, Marranti Ídolo, dice, gran admiradora de Marranti. Leo RSC, hola gente, like 45, gracias a todos por los likes, gracias a todos por los likes, por compartir el video, por compartir las publicaciones en las redes sociales. Sigo pasando rápidamente. Bueno, Chose de Papel, están ahí muy activo, ahí dejando muchos comentarios. Mariu, abrazo grande, Edgar querido, dice Mariu. Pablo Daniel Wancrao, mi gran amigo Pablo Daniel Wancrao, que todos los jueves hacemos las historias paranormales con él, que él hace en el canal. Gracias por estar ahí presente, mandándole de saludo a Lorena también. Y al amigo Marranti, sé que Marranti tiene muchos amigos, porque mucha gente lo saluda a Marranti. Luis Pacheco, nuestro gran compañero Luis Pacheco ahí presente desde Rosario, que no pudo estar desde más temprano porque creo que estaba trabajando justo hoy, pero bueno, se está sumando, está muy activo en el chat, hay muchos comentarios, no los voy a leer porque estaremos hasta mañana. Caballo del Fuego Azul también ahí presente, saludando. ¿Quién más anda por ahí? Mauricio Mandara, sí, ya lo nombré. Y bueno, hay montón de diálogos entre ellos. Mario José Tartaglioni, también ahí hablando en el chat. Porque se engancharon todos y están en un diálogo que es para... lean después tranquilo, no sé si ahora o después cuando termine el directo, vuelvan a ver el directo y para leer los comentarios en el chat, porque hay un lindo debate ahí en el chat. Siempre con mucho respeto, así que está todo bien. A ver. Quiero ver si no, Alejandro Carol también presente, saludando. Excelente vivo. Emil CDR también ahí presente. La hora de Creepy. Hola, buenas noches. Un saludo desde México. Nos están mirando desde México. César Naú, nuestro amigo desde Tucumán. Luis Pacheco dice: abrazo a los Carlos, especialmente a Carlos Mato, que pone un poco de seriedad en el tema. Se ve que yo, Carlos no pone mucha seriedad, pero Carlitos Mato sí. Por suerte lo trajimos a Carlitos Mato, que es un tipo serio, un tipo que la tiene clara. Así que, bueno, gracias Luisito Pacheco. Que lo tenemos que traer un día a Luis Pacheco. Estuvo cuando hicimos lo de Faese, pero tenemos que traerlo nuevo para un directo solo con Luis Pacheco para que nos cuente algunas cosas. Centurión Rojo dice, ¿cuánto vuelve Misterium? Pregunta Centurión Rojo. No, hasta marzo, no, ¿qué marzo? Hasta abril por lo menos. No sé si abril, mayo, vamos a ver, pero ya algún día va a volver. Misterium, que era el programa de Radio de Demonios, que bueno, ahora en diciembre, enero, febrero y marzo nos tomamos vacaciones y seguramente en abril volveremos. En el 2021 se vienen muchos programas de radio, atento que se vienen muchos programas de radio. No voy a adelantar nada, pero se vienen muchos programas de radio. Ahora sí, bueno, en general, no reitero, no voy a leer los comentarios porque como se imaginarán, hay gente a favor, gente en contra, gente que dice, no, pero estos son todos verseros, los que están ahí diciendo esto de los contactados, y por supuesto está la gente que está a favor, ¿no? Pero Barrante es un gran tipo, una gran persona y no, nunca cobró por sus pinturas. Che, Marranti, te voy a preguntar, lo pregunto al aire, pero no me lo contestes ahora, te hago la pregunta bien, ¿viste esas preguntas que todo el mundo piensa pero nadie se anima a hacerla? Y yo te lo voy a preguntar, la pregunta, es muy molesta la pregunta, pero confío en que como somos grandes amigos con Edgardo, me va a entender. Te voy a hacer la pregunta, pero no contestes, o sea, contestarla después cuando vuelan al aire, están fuera del aire los dos.
Marranti, Edgar, querido, está claro que vos haces un montón de pinturas, que no cobras nada por las pinturas, pero por otro lado veo que te vas a verlo al Papa de Italia, Europa, esto, lo otro. ¿Cómo, de qué vivís, Edgardo? Mira, te voy a hacer la pregunta que todo el mundo se quiere, se pregunta, pero nadie se anima a hacerla. ¿De qué vive Edgardo Marranti? ¿Cómo come? Si se la pasa 10 horas por día pintando durante un mes. ¿Y de qué vive? O sea, ¿del aire? ¿Del maná? ¿Le dan maná? Eso le tiro la pregunta. Yo igual te banco, Edgardo, vos sabés que yo te banco totalmente, pero me queda esa duda. Me estaba preguntando, cuando vos decías recién, sí, pues estoy 10 días, 10 horas pintando por día, todo mes, y después me dice, no, porque me fui a Italia a verlo al Papa, y yo, mirá vos, ¿tendrá contactos ahí en el poder que le mandan plata, le regalan pasaje? ¿Cómo será eso? ¿O se va en un plato volador? ¿Qué gran pregunta? Bueno, nada. Bueno, nada, no los dejo, los pongo de nuevo en el aire a ustedes y me voy. Acá están al aire y les habilito el micrófono, pueden decir lo que quieran y bueno, todo de ustedes. Yo me retiro, me sigo y me voy a tomar cerveza. Bueno, la está pasando lindo, Carrito Yurchu, me parece. O sea, aparte de hacer la pregunta de rigor, que como él dijo, nadie se anima a preguntarlo, y él se animó, y Edgardo va a tener que contar ahora. Chicos, es increíble, en serio, y ahora hablando en serio, hace casi 2 horas que nosotros estamos conectados, un poco más de 1 hora y media que empezó el programa, y estoy como que necesitaría 3 horas más. O mejor dicho, ganas de irme, de que nos vayamos todos para Capilla o Giardino, nos juntemos ahí en ese barcito loco que es hermoso, y seguir esta charla. Obviamente que yo no veo el chat, no lo veo porque yo lo estoy, o sea, no veo lo que está sucediendo en el chat. Luego lo voy a ver, me imagino que como cualquier. Porque, ¿qué pasa en el Café Ufológico? En el Café Ufológico nosotros traemos siempre todas las voces. O sea, temas, no tenemos una bajada de línea de lo que el fenómeno puede llegar a ser. Entonces, acá van a estar todas las voces. Todo aquel que quiera venir a contar todo lo que esté relacionado al fenómeno ovni, a la ufología, va a venir a pasar por este espacio, porque es lo que quisimos de entrada. Entonces me imagino que en el chat, como en el mismo café presencial, cuando lo hacemos, hay diversas opiniones, gente que está a favor de una cosa, gente que está a favor de otra cosa, y me parece que eso es lo sano, porque creo que si todos pensamos igual y nos sentamos en el mismo lugar, y bueno, listo. Ahora, hay que ser inteligente y sabio, poder sentarse en el mismo lugar y sin embargo pensar diferente, y como la pregunta que acaba de hacer Carlos Iurchu, que es la pregunta de rigor, hacérsela recién a Marranti, y poder contestar y terminar esta charla y decir, che, somos amigos igual, aunque pensemos diferente, no en el caso de Yurchuk que piensa diferente, pero sino que en el chat, que hay tantos vaivenes de voces a favor y voces en contra, que no los convierte eso en enemigos, que pensemos diferente, como dijo Carlos Matos antes, yo pienso diferente, y eso es inteligencia, poder charlar, poder tener una noche amena, más allá de las diferencias. Creo que eso es de sabio, no sé si de inteligente, creo que eso es de sabio. Queda muy poco tiempo para este programa. Quiero que contestes, Edgardo, lo que te preguntó Carlos Yurchuk. Bueno, antes que nada, gracias Carlitos, sé de la amistad y te quiero mucho. Bueno, a ver, yo en un tiempo, creo que lo dije, lo comenté, laburé de las Torres de Retiro como hombre mosca. Me tiraba, tirar quiere decir largarse a 135 metros de altura en la Unión Industrial. Bueno, yo era oficial de altura, aprendí el oficio. Y bueno, ahí se ganaba bastante bien. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo tengo también mi señora que trabaja y nosotros en los viajes que hacemos, es casi, se gasta solamente en el pasaje, después lo demás, tenemos amigos donde paramos. Y es parte, nosotros con nuestra señora tenemos el lema de que invertimos en el espíritu, que es el viaje. Pues ya tenemos nuestra casa, vivimos bien, tenemos un hijo grande, no tenemos hijos que criar. Pero bueno, uno más bien viene un poco de esa época que yo era silletero, que era hombre mosca o trabajaba en altura. Ahí se pagaba muy bien en ese tiempo. Y después los changas.
continuamente, ahora no, porque bueno, no. Pero en Cabo Yanga estuve con un amigo odontólogo haciendo asistente en la cirugía, con otro amigo en una carpintería, después estuve haciendo el sereno, hice de todo. Por eso hablé en principio de los trabajos bohemios. También me permiten que siga estando en este tema, que viaje. Sí, cuando viajo a charlas, conferencias, exposiciones, lo único que pido es que me paguen el pasaje y vuelta, y para en algún lugar que yo no gaste de mi bolsillo para estar en... Eso es lo único que puedo llevar, plata de más ni de menos. Y eso es un poco lo que se arregla, nada más. No puedo tener ni una moneda que sobre, y siempre es así. Entonces paro en la casa del que organiza la charla o del que comentó la exposición de cuadros, eso es así. Un poco eso, pero los viajes internacionales nuestra, porque bueno, es un gusto que nos damos a nivel espiritual, porque amamos Italia. Y con esto, a Robert, yo tengo también descendencia española, pero bueno, hemos sido mucho más trabajo. No sé si está contestada Lorena o Carlitos. Soy yo, Carlos, no estoy al aire, digamos, en imagen, pero sin audio. Es agradecerte la pregunta y aclaro, porque yo no estoy en contra del no cobro de cosas relacionadas con el tema OVNI. Es decir, vivimos en un mundo, vivimos en la Tierra, no vivimos en el paraíso. Acá, para moverte a cualquier lugar necesitas plata, para viajar de un lado a otro necesitas plata. Es decir, que si ustedes, en el caso tuyo, de Roberto, quieren vender las pinturas y alguien se las compra, me parece excelente. De hecho, este canal, Demonio, está monetizado. O sea, hay gente que mensualmente coopera con plata o con superchat, que es necesario para comprar equipos, para movilizarte. O sea, que yo no estoy en contra de que se monetice de alguna forma lo que ustedes hacen o lo que ustedes reciben. Si no lo quieren hacer porque es la orden que recibieron, me parece perfecto. Así que eso es lo que quería aclarar, que yo no soy de los que dicen, ah, estás cobrando por eso, sos un comerciante. No, cobrás. Si necesitas moverte en este mundo, necesitas plata. Así que no me parece mal si honestamente se monetiza lo que uno hace. Así que eso lo quería también aclarar. Y gracias, sí. Edgar, por la respuesta. No, y si termino con esto, yo no, en el tema no puedo comercializar nada, es el tema, nada más. Después yo hago mi vida común y correcta. Gracias, Carlito. Se siente un ruido, hay un ruido, no sé, Carlos Iurchusi, de dónde puede ser ese ruido, o lo estoy sintiendo. No, acá estoy en absoluto silencio. No, yo también escucho el ruido ese, pero no, en este lugar estoy prácticamente aislado. Lo único que se escucha es un perro muy lejano, nada más. No, el perro no, es como si fuera algo de, como una interferencia. Sí, yo escuchaba eso también. Con una interferencia. Sí. En relación a todos estos temas, me parece que es correctísimo lo que vos decís, Lorena, que no, que esto no se trata de hacer cruzadas y cruzadas fundamentalistas. Cada cual tiene su punto de vista. Yo me acuerdo en un congreso de la RAO allá en el año 91, cuando justamente Mario Bracamonte decía, bueno, algunos veremos el OVNI redondo, otros rectangular, ya lo veremos ovalado, ¿no? Lo decía un poco, haciendo un poco esa síntesis. A mí me parece que es importante la coexistencia y la convivencia. Por supuesto que, como te contaba, le decía a Edgardo, y bueno, también obviamente compartiendo con Robert, yo tengo un pensamiento diferente. Lo cual no impide que uno trate de ver con observación fraternal lo que cada uno de los compañeros está relatando y tratar de decodificarlos desde un punto de vista simbólico. Creo que está bueno dejarse interpelar por el fenómeno. Yo simplemente me hago estas preguntas. Si son civilizaciones tan avanzadas, ¿por qué es tan críptico y tan hermético el lenguaje? ¿Por qué no es más llano? ¿Por qué no transfieren conocimientos que podrían mejorar la calidad de vida de la humanidad? Yo integro, acá en Mar del Plata, soy delegado de una asociación civil, integro, por ejemplo, el Consejo Municipal de Discapacidad.
Estamos permanentemente debatiendo proyectos de ordenanzas que eliminen barreras arquitectónicas, barreras comunicacionales. Estamos permanentemente trabajando sobre estándares concretos para que mejoren la calidad de vida. Y yo digo, ¿por qué nunca vino un hermano mayor cósmico a explicar cosas que ahorrarían un montón de esfuerzo y que mejorarían la calidad de vida de la gente? Yo creo que estas preguntas son válidas. Aclaro, no estoy poniendo en tela de juicio la experiencia que vive Robert, la experiencia que vive Edgardo, son experiencias personalísimas. No hablo de eso, simplemente que tomando el fenómeno como algo general, creo que también tengo derecho a dejarme interpelar y a su vez interpelar este tema del contactismo. En un momento creo que Edgardo habló sobre Jesús, ¿no? Cuando hablabas de Jesús que volvería con sus huestes y demás. Aceptando la realidad histórica de Jesús, o por lo menos tomando los escritos, lo que aparece en los cuatro evangelios son, son cosas concretísimas. Si uno toma, por ejemplo, el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas, de acuerdo a los sinópticos, son prácticamente enunciados que constituyen una verdadera plataforma de coexistencia. Fíjense que, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿no?, donde cada cual debe aportar el talento que tiene, es lo que después reformularon los socialistas científicos y utópicos muchísimos años después, en ese viejo principio, ¿no? A cada cual según su necesidad, de cada cual según su trabajo. Bueno, yo lo que sí, con total y con amor fraterno lo digo, lo que sí encuentro que en mucho escrito de los contactados aparece, se habla de una manera muy abstracta del amor, de la evolución. Tengo que decir también que en la tradición primordial no se habla de evolución. Generalmente la tradición primordial parte de una idea de una edad de oro, y en tal caso volver a esa edad de oro sería una especie de regreso o de reintegración. Me parece que también por una cuestión de honestidad con los compañeros panelistas y con la gente que más o menos conoce nuestra línea de pensamiento, que es importante también dejar esto plasmado. Y que de ninguna manera esto signifique que en el chat se pongan a hacer cruzadas, porque creo que las 4 o 5 personas con Carlos y Urchur, los 5 que estamos acá, nos respetamos mucho, cada cual desde su idea, y simplemente lo que hacemos es exponerla. Simplemente digo esto, me parece que es importante también dejarse interrogar desde ese lugar. También en otra oportunidad, yo te comenté, Lorena, lo he hablado creo con Carlos Yurchuk también, las consecuencias que a veces traen. Yo recuerdo cuando desde acá de Mar del Plata iban algunas personas a determinados lugares en busca de contactos, padres de chicos con discapacidad, y que finalmente lo único que se hacía era enlentecer su proceso de habilitación o de rehabilitación, y terminaba siendo una especie de bomba de humo. En honor a la verdad, yo esta otra cara también tengo que contarla, y que insisto, de ninguna manera estoy poniendo en tela de juicio las experiencias tanto de Robert como de Edgardo. Pero en la contabilidad está bueno ver la columna del debe y la columna del haber. No es correcto. Hay una frase que es muy compleja, que es: hay que ver el lado positivo. Yo no coincido con que hay que ver el lado positivo. Creo que hay que ver el positivo y el negativo, ¿no? Creo que uno no puede tomar decisiones en la vida únicamente por lo que aparece en la columna del activo, porque si no serían como decisiones irresponsables. Entonces, quería también contar que dentro del mundo del contactismo está esta otra columna que, bueno, entiendo que por supuesto nuestros contertulios no representan esa otra columna, pero que esta otra columna está, también está. Me parece bueno exponerlo. Gracias, Carlos. Sí, totalmente. Acá es escucharnos de entre todo, y me parece a mí muy sano escuchar en la misma mesa, porque yo hago de cuenta como que estamos en la mesa de mi casa o en la mesa de la casa de Carlos Yurchu, distintas posturas. Quisiera preguntar directamente a Robert y a Edgardo, en que los dos me contesten, aunque sea rápido, porque ya lamentablemente se nos va acabando el tiempo. ¿Qué similitudes hay entre el mensaje que recibe tanto Robert
como el mensaje que recibe, que recibís vos, Edgardo, que si bien lo tuyo es más amplio, porque no es solo de como Robert, que es una sola línea, sino ¿qué similitudes encuentran entre ustedes? Bueno, no sé, yo pienso que los dos lo hacemos pintando, uno es más espiritual y el otro es más físico. Yo soy más físico porque estoy describiendo unos personajes que los he visto. ¿Entiendes? Es una, son personajes físicos, son los personajes que no sé de dónde son. Lo único que me falta es esto, que no sé de... Me han dicho que pueden ser de las Pleiades, pero no sé dónde... De dónde pueden ser, ¿entiendes? Esto es la cosa. Y algún día ya se sabrá. Pero bueno, existen y que han venido hasta aquí y coño me han contactado para que los describa. Ya está. ¿Y vos, Edgar, alguna similitud en cuanto al contacto de Robert? Mira, yo creo en la diversidad. De Carlos Mato. Creo en la diversidad que está el gusto, está ese dicho. Somos todos totalmente distintos. Por eso creo que lo de Robert es genuino, es muy bueno, y es parte de un todo. Nadie tiene la verdad. ¿Cómo decir? Cada uno va aportando su experiencia. Y es como decir, yo aporto mi granito de arena. Robert aporta su granito de arena. Una playa se compone de miles y millones de granitos de arena. Si no, acá se no existe. Esto es un poco todo. Por eso lo más importante es que es genuino. Porque acá en este tema hay de todo. Ya lo sabemos que los que andamos. Ya. Después cada uno dice, dirá, no, este no me gusta, yo qué sé. Bueno, cada uno siempre con respeto. Pero la verdad no la tenemos nadie. Tenemos la partecita pequeñita que nos toca cada uno. Entre todos se verá después de unir. Y bueno, capaz que logramos encontrar una verdad, pero lo de Robert es importante. Aparte es así, claro, como el agua, no anda... Es muy importante el ejemplo, lo que es él. Perfecto, perfecto. Para ir un poco ya cerrando esta noche, me gustaría que todos, inclusive Carlos y Urchú, se despidieran, dijeran lo que quisieran. Obviamente que, bueno, yo me quedo con ganas de muchísimo más. Tengo un listado de preguntas que tendría que hacer un vivo de 2 horas más. Pero obvio que esto se va terminando. Carlos Yurchuk, ¿querés decir algo? Simplemente agradecerles a todos, a todos los invitados, a Robert principalmente, porque ahora son las 4 de la mañana en España, o sea, agradezco enormemente por... Ya es hora de ir a dormir. Por supuesto. Muchísimas gracias, Robert. Acuérdate que ya te prometí que cuando vengas de nuevo a Argentina vamos a comer un buen asado argentino con un buen Malbec argentino, ¿eh? Ya lo sabes. Venga, así que gracias a ti, Robert. Igual ahora tienen que decir cada uno unas palabras finales. Gracias a, bueno, a Edgardo. Gracias, gran amigo de Edgardo, que yo banco totalmente, ¿eh? Edgardo, yo te banco, ¿eh? Vos sabés que yo te banco. Gran amigo, Edgardo. Y a Carlos Mato también, muchísimas gracias, que ya lo tenemos que volver a traer a Demonios, ya estuvo en Demonios hace muchísimo en una tertulia, pero tengo que volver a traer a Carlos Mato en un directo con Carlos Mato, debe ser para alquilar balcones. Y bueno, por supuesto, gracias a Lore por conducir este programa esta noche. Así que bueno, yo me despido, gracias a todos los demoníacos y demonios que estuvieron ahí en el chat. Nada, yo ya me despido, los dejo a ustedes para que hagan el cierre con tranquilidad. Gracias, Carlitos. Gracias a vos, como siempre. Carlos Matos. Bueno. A Carlos Luis. Por supuesto, saludar a Robert y a Edgardo, decirles que de la charla, cuando existe esta diversidad de pensamientos y este respeto, es realmente hermoso. Quiero decir además que cuando me entrevistó a Robert, alguien que es conocido así a nivel internacional, lo mismo que bueno, Edgardo, ¿no? Es como que me sentí un poco pequeño.
Sí, a ver, totalmente. A ver. Yo os tengo que... Vamos a hacer un... Si queréis entrar en mi página, web... A ver, ahí... Veréis todo lo que estoy haciendo desde estos 11 años para acá. La página ahí te, web, lo escuchaste, web, Carlos. Gmail, encontraréis todo lo que llevo haciendo sobre este tema. Excelente. ¿Se escucha ahora, Lorena? Aguantó un segundito, Robert, que a Carlos Matos. Sí, ahora te escuchamos, Carlos. Ahora se escucha. Bueno, les pido disculpas, es una cuestión técnica que ya escapa a nosotros. No, decía Lorena que en principio, bueno, agradecerte a vos, a Carlos y a Urtug, a Robert y a Edgardo. Para mí fue muy bueno poder compartir esta mesa con dos personas del arte y charlar así amablemente de este fenómeno cultural que es el contactismo. Decirle a Robert que disfruté mucho cuando ponía los videos, ahí la tenía a mi señora trabajando con masa, con plastilina para reproducir sus obras, lo mismo que con este dedo, así que bueno, fue realmente un placer acá y espero que nos sigamos encontrando. Siento que el tiempo pasó muy rápido. A mí me quedaron muchas preguntas por ahí para poder compartir con los amigos. Así que bueno, muchísimas gracias, desearles un muy buen fin, un mejor principio, que tengamos un excelente año 2021. Gracias, Carlos, gracias. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, Robert. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado a este programa y bueno, seguiremos en otra ocasión. ¿Dónde te podemos encontrar, Robert? Bueno, en robertlimous@gmail.com. Esta es mi página web. Perfecto, para que la gente se contacte contigo. Te puede encontrar y podés ver todo lo que llevo haciendo desde estos 11 últimos años. Sí, es muy atractivo, muy lindo todo. Yo he hecho un recorrido por toda tu obra. Estoy diciendo que estoy haciendo una antropología espacial. O sea, estoy describiendo a un personaje. Como estos personajes, pueden haber muchos más. ¿Entiendes? Hay verdes, hay altos, bajos, hay de muchas especies. Imagínate el universo, lo grande que es. Es una conversación que jamás tendría fin esto. O sea... Gracias y seguid con este programa que tiene mucho interés. Gracias a vos, Robert. No te vayas 5 minutos más, que seguro que Edgardo te quiere saludar también. Venga, Edgardo, Lorena. Hasta Edgardo. Pronto. Bueno, yo primero voy a agradecerte a vos, también a Carlitos Yuchuk, a Robert, ahí a Carlitos Mato, a todos, en realidad por este espacio. Y uno se nutre, es así, lo real es esto. Y hay que seguir adelante. Yo lo que daría un poco un mensaje a los oyentes, a ustedes oyentes, es que realmente todos podemos, entre todos, cada uno tiene algo para dar en la vida. No sentirse rebajado en nada. Que trate de estar bien con uno, que aporte lo que debe aportar para que entre todos escribamos el gran libro. Eso es lo más importante de todo. Y el humano es algo irrepetible, por más consanguinidad que hablemos. Y bueno, estamos todos en la misma... Y queremos crecer, queremos reconectarnos y queremos ir subiendo escalones en la escala evolutiva. Un abrazo muy grande, gracias Lorena, gracias a todos, Robert, Carlitos, Carlos Matos, a todos. Muchas gracias y seguiremos hasta siempre y seguimos en contacto. Bueno, la verdad que me voy con ganas de seguir preguntando. Juro que acá tengo un listado de cosas que pensaba preguntar, pero como siempre, la charla va siempre yéndose por otros canales. Yo quiero agradecerte, Robert, porque son las casi 4, son las 4 de la mañana. O sea, la valentía pobre de Robert estar despierto hasta esta hora.
Edgardo, por haberte prendido. Apenas lo llamé a Edgardo, me dijo, sí, Lorena, contá conmigo. El contacto me lo hizo Marina Llaveno, una gran amiga de él, y ella me facilitó el teléfono. Fue un placer hablar con los dos. Carlos, sabés que te admiro, que te quiero. Carlos Mato, o sea, es una persona que desde el principio siempre apoyó este espacio. Como digo siempre, Carlos es un libro abierto y para cada tema siempre tiene un temario mayor todavía. Carlos Giurciu, como siempre, por abrirnos las puertas de tu casa. Desearles a todos un muy feliz 2021, que ojalá que nos traiga cosas un poco más positivas. Yo tengo que decir en lo personal que más allá de las pequeñas dificultades que fuimos teniendo con este espacio, fue un año en donde el café creció muchísimo, donde se abrieron muchas puertas, donde tenemos proyectos muy ambiciosos para el 2021, iremos cumpliendo a medida que se vaya pudiendo hacer. Y quiero contarles que en enero, el 16 de enero, de ahora ya dentro de poquito, dentro de un mes, volvemos a lo presencial. Para todos aquellos que nos acompañaron desde el primer día, para los que se sumaron hace poquito, para los que se van a sumar, el 16 de enero volvemos a lo presencial, el Café Ufológico Rosario vuelve a lo presencial. Esto es a través de, por suerte, la gente de Turismo y Cultura de la Ciudad de Rosario está muy interesada en este proyecto, nos incentivó a volver a lo presencial, en el lugar donde lo hicimos siempre, en el Bar La Vendetta, de aquí de Rosario, de la calle San Luis 2585. Va a ser con protocolo, obviamente, hay un protocolo que hay que cumplir y lo vamos a hacer a rajatabla. Pero el 16 de enero los esperamos a todos en el Café Ufológico Rosario de manera presencial, desde las 16:30 a las 18:30. El tema que vamos a poner, siempre ponemos un tema, ¿no? El tema que va, ¿cómo se va a llamar? El reencuentro. Luego vamos a contar un poquito más de qué se va a tratar esa reunión, pero desde ya estoy re feliz porque por lo menos nuevamente, después de cuánto, 10 meses, 8 meses, ya no recuerdo cuánto, nos vamos a volver a ver las caras, porque realmente desde que pasó esto de la pandemia, seguimos haciéndolo con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, pero no nos pudimos ver más las caras. Y volvemos a lo presencial el 16 de enero. Así que gracias a Robert, gracias a Edgardo, a Carlos Mato, a Carlos Giurciu, a los demoníacos que siempre aguantan ahí, a los cafeteros y a todos aquellos que se han sumado en esta nueva etapa del café ufológico. La verdad que yo cierro el año con un broche de oro. Estoy muy, muy feliz con todo lo que ha crecido este pequeño espacio, que yo no me voy a olvidar nunca que esto, lo que queríamos hacer allá por aquel 19 de octubre con Florencia, era solamente tener un lugar para hablar del fenómeno OVNI. Y hoy este espacio se está logrando hacer un movimiento cultural como lo planeamos ya en la segunda reunión. Creo que vamos por mucho más. Tratamos de ir por el buen camino y gracias, y lo que vamos logrando es gracias al apoyo de todos ustedes y al consejo de los que hicieron esto antes que el Café Ufológico. Así que buenas noches, gracias a todos y el 16 de enero los espero aquí en Rosario, en el Bar La Vendetta, como siempre. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Chao! ¡Feliz año! ¡Chao! Thank you.